Pues resulta que nosotros ya casi nos íbamos del camino, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de Toño? Sí. De Antonio, que llamaba al Lixery. Ajá, al Moisés. ¿Qué le dejó? Yo pensé que Carlitos usted. Dije Toño. Lo que me dejó el regalo de la barba que andaba, ve. De veras para la barba. Sí, él compra el paquete y me dijo, Zapito me dijo, te voy a dejar este regalo para vos, papá, cuando tengas tu barba. Ey, sí funciona. Sí, él andaba cuando sí, como íbamos en el carrito, va, se le levantó la barba para arriba. Muy ah, bien. Y lo agarró él. Y sacó el peinito y... Ah, parejo lo andaba. Se peina, entonces. Pero vos para... ¿Quieres soda? Sí, entonces... ¿Quieres soda? ¿Ah? No. Ay, no, ya no. Entonces, ahí estaba. Va. Ya sé que me va a peinar yo. Estuvo hablando conmigo y me dijo, Zapito, me dijo, fíjate que la niña, la grandecita, la más grandecita, la de 11 años, fíjate que mi hija quiere que ustedes hagan unos retos sí, ahora, me dijo. Ah. No, de verdad, le dijo, sí, me dijo, pero quiero... Que sean 5 de mujeres y 5 de hombres. ¡Oh! Sí, me dijo la niña, bien contenta. Ojalá. Entonces no me dijo, comer. Te voy a dejar un rojito y reparten ese rojito entre 10, me dijo. 5 y 5, hombre y hembra. Ah. Entonces, ¿A cuánto tocó entonces? A 10 cada uno. Ah, 10 cada uno. Para los 10 ganadores. Ok. Entonces... Nos preparamos. Aquí está, papá. Nuevecito, huela, de paquete, papá. Boston, papá. Ay, Boston. Sí, no es falso, bruto. ¿O no necesitas eso, pues? ¿No necesitas el chaleco salvavidas? Sí, lo has andado todo el día. Sí, pero no, ahorita ya no. Vaya, entonces, ¿comenzamos con hombres o con mujeres? Con mujeres. Yo digo que con mujeres. Con mujeres. Vaya, chivo. Este va a estar bien, pero bien facilito. Vaya. Se gana los primeros $10 para la chica, mujer, dama, caballera que me traiga hasta aquí. Que me traiga hasta aquí la piedra más redonda que pueda encontrar. Aquí todos los hombres van a juzgar y van a decir, esta es la más redonda. La piedra más redonda, no importa el tamaño. Ay, Gladys, vos tenés que venirte para acá, no correr, hija. Ay, Gladys. Busca la más redonda, asegúrense. Gladys, esto no es de tiempo. Aquí está chula, bicha, que no es la más redonda, busca, pues. Pues la mexicana, pues yo hubiera ganado ya. Ah, que andaba de gris, hija, ya hubiera ganado. Ya anduviera buscando la piedra, me dijo. ¿Te acordás? ¿Qué me enseñó? Espérate. Y soy dura como una piedra. Ah, no. Pero una redondita, redondita, como que la habían hecho. ¿Quién? Vamos a ver, viene la Johanna con una. Solo va a ser una oportunidad. La que vaya, esta es suya, Johanna. Téngala ahí. Está más o menos. Solo va a ser una oportunidad. Una oportunidad. Solo una oportunidad. Sí, ahorita va ganando ya. Va ganando. No pierda la fe. Algo así vi. Y lo más, en lo más chiche se fregó. Y el mismo pie de siempre. No, joda. Vaya, no la Gladys. Para creer que ahí dando el paso en la raíz, ahí se dobló. Ah. Ya ganó la Gladys. ¿Y por qué le digo? Porque ahí viene feliz. Vamos a ver. Una oportunidad, elija una nomás. ¿Cuál de las dos? Va esa, va. Entonces, bote la otra. Va. Es que sí, va a estar redonda, va. Sí, está redonda, sí. Ya, chicas. Chiclín, hubiera ganado vos, Melissa, hubiera ganado, hija. A la poja te voy a buscar. Mire, cama. Mire. Hola, y eso fue la Alejandra, me. Chiclín, que no gané. Te voy a donar esta. Pues sí. Lo importante es que participe, ¿no? Claro, claro, claro. Gran piedra. Va, la chiquilla, una, vaya a ver. Y está redondita. Está redondita. Ahí tenela, que va a haber un jurado, ahí tenela. Sí, tenela. Posiblemente ganes. Sí. Ahí está ganando. Lo que cuenta es la intención. Ahí tenga. Y ese está redonda. Va,
O la gana la piedra o la gano yo. Yo pensé que así iba a meter la mexicana. Vaya, vamos a contar un minuto y si no se acaba el reto. 69. Apurate, piedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, elija una, ¿con cuál se va a quedar? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaya. 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 Espérenme, espérenme. Una por una, hombre, ¿sabes? Jenny, solo una. Vaya, Johanna. No, está plana. Muestre, es la suya. A los penales. Aquí, aquí, aquí. Póngala aquí, póngala aquí. Ah, no, ya perdí. Pasa la siguiente ronda, la Johanna, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Vaya, téngala. Yo me quedo afuera. Pero en orden, ¿cómo vinieron? Yo después. Vaya. Ya vamos a la. No, pellejo. No, de fuera. Pasa la siguiente ronda. No, no. La Alejandra, véanla. Pasa la siguiente ronda. No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me? La Norma viene, pasa la siguiente ronda. No, no. La Nayeli pasa la siguiente ronda. Sí. Vaya, sí. La Avi pasa la siguiente ronda. Sí. La Mona pasa la siguiente ronda. No. La Jenny pasa la siguiente ronda. No. Vaya. La Johanna y la Avi. Vaya. Vaya, pasen las tres. La Chiquilín pasa la siguiente ronda. Pasa la Chiquilín a siguiente ronda. Sí, sí. ¿Qué sí pasa? Ah, puede pasar el Chiquilín. Mamá, está lejos la mía. Es que esa cosa parece de deforme. La mía está recta. La mía está redonda. Vaya. Entonces. Ah, vaya. Pobrecita, vaya. No, pobrecita. Ah, vaya. Pasa la mexicana. No. Vaya, entonces pónganla cada una en la mano, por favor. No, vos no pasaste, sí. Vaya. Ponga la suya así, Avi. Es que la Avi. Vaya, esta está muy como ovaladita y tiene una pancita aquí. Un poquito larga. Ajá, descalificada. Esta tiene muchos hoyitos. Esta tiene una parte plana también. Pero esta casi. Y estaba enterrada, va. Y vino de último la Avi, mire. Entonces, por decisión unánime, la ganadora del primer reto es la Avi. Vaya. Entonces, se lo gana la Avi. Me reparte con el otro ganador de ahorita. Vaya. Siguiente reto para hombres. Dijeron que era, les gustaba de buscar. Sí. Así que el siguiente reto para hombres es para el primer hombre que venga hasta acá, que vaya a buscar y después traiga hasta acá nada más y nada menos que... Les voy a dar dos opciones relacionadas. Porque los hombres... El primero que me traiga hasta aquí, una de dos.
La ponen. Escuchen bien. Insolente a uno, dale, dale. Un pedazo o una pieza o algo que se vea que todavía está así, pero tiene que estar untado. Tiene que verse. De caca. Caca de hombre, gente, humano, mujer, lo que sea. Y si no le encuentran, una plasta de caca de gente. Voy a cagar, va. No, no le he visto. No le he visto. Pero el primero que lo traiga, ya sea el papel untado o que traigan la plasta. ¿Por dónde fue? Ay, del diablo. Que la abuela de Jocelyn, que la abuela de Jocelyn. Sí, sí, huélala. Espera, no tan cerca, no tan cerca, no tan cerca. Nada. Que le apesta. Está fresca. Está fresca. Es de gente. Huela, que apesta. No, ahorita acaba de hacer el mismo. El mismo. Diablo tuya, este, ¿verdad? Ah, pero él cagó ahí, entonces. Ah, yo pensé que ahorita había puesto las manos y la traía. Ese rato pensé yo y ya había acordado dónde fue. Lo bueno es que ahí lo van a ver. Huela, qué tufo, men. Algo bueno es el diablo. Y le volvió el olfato. Huela, que tufo, man.